Apreciables amigos, buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de Expansion Trading y a través de Emprendedor Financiero y, por supuesto, vía YouTube en nuestra página de Expansion Trading. Y, por supuesto, en directo a través de nuestras páginas de colegas, socios. Estamos en alianza a través de Hub Radio Empresarial para Chile y Sudamérica. A través de Vender Vendiendo para El Salvador. Un gran abrazo para mi buen amigo Rodrigo Dávila y para Marcelo Muñoz en Chile. Y esta noche tengo un invitado especial, un gran amigo de hace muchos años, y que este año tuvimos la oportunidad de generar una buena dinámica de trabajo virtual en diferentes ambientes y especialmente en el tema educativo, donde pues mi buen amigo Manuel Rodas es experto y está pues dentro de todo ese mundo de la educación. Y bueno, ante los desafíos de este año, los cambios y de cómo se avizora el 2021. Imagínense ustedes, ya estamos cerrando el 2020 con las puertas abiertas al 2021. Y hay un tema que está sonando, es un tema de actualidad y es básicamente la educación híbrida. Y como hablábamos antes de iniciar con mi amigo Manuel, pues no es un tema exactamente tan reciente, hay varios elementos, pero Manuel es el experto y nos compartirá de qué se trata. Mi amigo Manuel es experto en temas de educación, en temas de e-learning, en temas de que tienen que ver con todos estos procesos educativos, plataformas y demás. Es miembro de EdDos y MedDos, compartimos también esta organización, y también en la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal en Línea Positiva, donde hace un par de semanas tuvimos ocasión de compartir de igual manera. Un gran amigo a quien le quiero dar la más cordial bienvenida, mi estimado Manuel, buenas noches. Qué gusto saludarte, gracias por tu tiempo y por el hecho de compartir este interesante tema que la comunidad educativa estoy seguro va a recibir con agrado. Y además con una gran visión ante los cambios y situaciones actuales, ¿no? Así que, Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación a este programa. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a esta hora, ¿verdad? Y estar al pendiente siempre de estas entregas. Como bien comentó Jorge, este año ha sido, pues, de alguna manera especial por la sinergia que hemos generado al participar en diferentes programas relacionados justamente con temas de educación. Y en una dinámica bastante bonita, he tenido muy buenos comentarios, te he de comentar, Jorge, de amigos que les gusta este modelo de la entrevista, este modelo más sí, dinámico, más entretenido, más suelto, ¿verdad?, de compartir información con ustedes. Y hoy justamente un tema que pues ya está en boca de todos, y está en boca de todos a raíz de que hay un acuerdo ministerial que ya brindó cuál va a ser la mecánica de trabajo para el ciclo escolar 2021. Correcto, así es, Manuel. De alguna manera, pues ya se marcaron las pautas por parte de las autoridades en el contexto actual. Y bueno, me imagino pues ese gran trabajo también de autoridades educativas en países a donde también estamos transmitiendo, como Chile, El Salvador, a lo mejor toman un poco esa ruta. Bueno, ya vamos a ir viendo. En realidad, ha sido un año de tantos cambios, querido Manuel, y de adaptarse a lo actual. Y las instituciones educativas pues han pasado un gran desafío.
Y no solamente me refiero a la institución como tal, sino al docente. Recuerdo más o menos en el mes de abril que hicimos uno de nuestros primeros lives, que hablábamos de teletrabajo, hablamos de educación desde la casa, y era todo un tema, un desafío. Hicimos un pequeño, una pequeña encuesta con docentes y algunos estaban pues realmente muy preocupados, algunos otros pues en el sentido de no tener las herramientas de tecnología. O sea, surgieron muchas situaciones y mira, ya estamos en el mes de diciembre, a punto de cerrar este año, y muchas cosas, gracias a Dios, se han superado, pero falta mucho, es decir, adaptarnos a un nuevo modelo y demás. Pero bueno, lo que ha estado, y como bien has mencionado, en boca de muchas personas, es el tema de la educación híbrida. Entonces, mi amigo Manuel, me encantaría que por favor nos hablaras de la razón, porque estamos hablando hoy por hoy de la educación híbrida. Danos ahí una perspectiva, por favor. Ok, claro que sí, Jorge. Bueno, primero que nada, déjenme contarles que hablar de este modelo de educación híbrida, pues no es un tema realmente nuevo. Es un tema que ya se venía trabajando en otros países, quizá tal vez no con ese empuje tan fuerte o que se llegara a implementar como un modelo de educación como tal, y menos a nivel de un sistema de educación nacional, ¿verdad? Este modelo de educación híbrida, también conocido como Blended Learning o B-Learning, pues ya de hace unos años atrás a la fecha se ha venido desarrollando, ¿verdad? Sin embargo, hablando puramente en el contexto Guatemala, pues el Ministerio de Educación, a través de un acuerdo ministerial, este acuerdo ministerial es justamente el 2762-2020 del 29 de septiembre, pues ya en ese artículo 1 que nos menciona, pues nos da una pauta y ya nos dice que para el ciclo escolar 2021 se trabajará por medio de un modelo híbrido o mixto acorde al contexto guatemalteco, en atención a lo establecido por el sistema de alerta sanitaria para la emergencia, pues justamente esta del COVID-19. Que de alguna manera el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pues ha venido asesorando junto con esta comisión del COPRECOVID, ¿verdad? En este modelo, pues también nos dicen que se refiere a una forma de entrega educativa que combina el aprendizaje en el aula y en casa, y que tiene el propósito de que todos los estudiantes puedan continuar ese proceso educativo de forma segura en los diferentes niveles del sistema educativo nacional. Pero también por ahí nos indica que para su implementación se deben de aplicar estrategias didácticas y recursos educativos pertinentes al contexto, que promuevan aprendizajes significativos con la participación de la comunidad educativa. ¿Qué sucede entonces? Que pues nosotros podemos tener N cantidad de contextos, y estos contextos pueden ser tan variados que hablar de establecer este modelo de educación híbrida pues se torna también complejo. Sobre todo porque hay que tomar en cuenta ciertas características que pasan desde en este periodo, desde que pues nos toca que ir a casa y a ir a un modelo de educación a distancia asistido por los recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación, y que la internet ha permitido ese despliegue. ¿Qué tanto los docentes han logrado, primero, ese proceso de alfabetización digital que sí o sí tuvieron que realizar? Y que también
qué tanto las instituciones educativas y principalmente sus líderes o propietarios, si hablamos puramente de la empresa privada, viéndolo de esta manera, los colegios han logrado entender que este modelo de educación no es algo temporal, ¿sí? Sino es un modelo que incluso vino para quedarse, para establecerse, porque va a incorporar ciertos elementos que se deberían de seguir dando, aún llegáramos en un momento dado a retornar a ese momento de la educación presencial. A nivel global, los gigantes tecnológicos como Google, como Microsoft, que tienen sus propias propuestas para el despliegue de, pues, un entorno virtual de aprendizaje como tal, pues ya nos hablan fuertemente de cómo construir un modelo de aprendizaje híbrido utilizando estas herramientas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta muchos aspectos de esa brecha digital que posiblemente todavía exista, y las instituciones educativas deberían de buscar realmente asesoría de empresas que, o de profesionales que entiendan realmente el modelo para que a la hora de desplegarlo ciertamente sea algo efectivo. Interesante lo que nos compartes, Manuel. Y bueno, hay mucho más de qué hablar y tenemos algunas preguntas. Igualmente, a aquellas personas que nos acompañan esta noche, pues esperamos sus interrogantes. Vamos a aprovechar la participación de Manuel Rodas para resolver cualquier incógnita en función de este tema. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios desde ya. Un cordial saludo a mi gran amigo José Aguilar. Interesante tema. Gracias, José, por tu comentario. De igual manera, tenemos un comentario de Delia Mejía. Hola, buenas noches. Saludos desde Quetzaltenango. También nos acompaña Anielí Sosa. Dice saludos cordiales. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo también. De igual manera, nos acompaña Betzabet. Muchos saludos desde la Fundación FUPAM. Hasta Venezuela. Internacional, Manuelito. Ok. Y bueno, de momento estos son los comentarios. Si tienen alguna pregunta, pues por favor, nos la pueden hacer llegar. Bueno, evidentemente son retos, son situaciones de adaptabilidad y, como tú lo has mencionado también, de alfabetización digital. Bien interesante. Ahora, nos llega una pregunta, mi estimado Manuel, y nos dicen, ¿qué es el aprendizaje híbrido? En términos de aprendizaje, ¿cómo hay ese tema, Bueno, como te comentaba, Jorge, el aprendizaje híbrido o aprendizaje combinado, como también se le llama, que tiene que ver justamente con esa traducción del inglés del blended learning, pues es un programa de educación formal, si lo queremos ver así, en donde un estudiante puede aprender en diferentes modelos o combinación de estos modelos. En parte lo puede hacer en línea con algún elemento de control sobre el tiempo, el lugar, la ruta o el ritmo de su aprendizaje. Por ejemplo, puede ser a través de un entorno virtual de aprendizaje bien desplegado y donde, por supuesto, toda esta entrega de conocimiento, sin hablar propiamente que se trate solamente de transferir conocimiento, pues se hace a través de algo que se conoce como objeto virtual de aprendizaje. En algunas otras latitudes, pues le llaman objeto digital de aprendizaje y que consta de ciertos elementos, ¿verdad? Luego, en parte, se hace en un lugar físico fuera de casa, por ejemplo, en un establecimiento educativo. En las condiciones actuales, nosotros pensaríamos en que cuando nos proponen este modelo de educación híbrida para el 2021, pensar
que se podría tener en un momento dado la presencia de los estudiantes en la institución educativa. Pero todo el proceso de aprendizaje lo seguirían realizando en su mayor parte los estudiantes desde casa, ¿verdad? En un modelo de continuar y que de hecho así se está planteando que arranque el ciclo escolar 2021 propiamente en Guatemala, que va a seguir todavía en un modelo más a distancia, pues hacer entrega de todos estos objetos virtuales de aprendizaje dentro de este entorno virtual de aprendizaje, que puede ser pues un Microsoft Office 365 o un Google, la G Suite, digamos, la suite de Google para educación, pero bien construido. Y no lo que sucedió durante este ciclo escolar y que todavía tiene con esas penas a muchas instituciones educativas, donde los docentes pues salieron con lo que podían manejar, ¿verdad? Pero que ha sido una gama muy variada de recursos de tecnología, donde pues docentes más avanzados quizá utilizaron un sistema de administración del aprendizaje que podía ser un Edmodo o un Moodle o de repente un Blackboard, etcétera, ¿verdad? En otros casos, pues solo se fueron por el uso de WhatsApp y en el peor de los casos, solamente por el camino de puro correo electrónico, ¿verdad? Para que realmente este aprendizaje híbrido sea efectivo, pues yo tengo que pensar primero en que debe de ser en un entorno único, que tenga cierto control y que no cause estrés en el estudiante, que no desgaste al docente y por supuesto que tampoco cause estrés en el padre de familia, que aún va a estar acompañando a los más pequeños en estos procesos de formación, donde se está requiriendo de alguna manera la presencialidad, sobre todo con el tema de desarrollar las competencias de lectoescritura, que sí es un tema bien, bien difícil de atender, sobre todo cuando a los niños están en ese proceso de aprender a leer y a escribir, ¿verdad? Y que posiblemente en casa no se tenga la experiencia de una persona que pueda realizar de manera adecuada este proceso. El ideal también sería que se capacitara justamente al padre de familia o al encargado que se queda en casa con los más chicos para que aprenda pues los fundamentos que le permitan desarrollar estas competencias de lectoescritura con los más pequeños. Ya con los más grandecitos, o incluso sobre todo con la gente de ciclo básico y la gente de ciclo diversificado, pues hacer entrega de todos estos elementos del objeto virtual de aprendizaje, donde pues lo comentamos, ¿verdad? No es el trasladar esas clases tradicionales, ese horario tradicional de clases de la presencialidad a un formato de videoconferencias, utilizando pues cualquiera de los recursos que hoy por hoy me permiten realizar esta dinámica, porque es muy desgastante, es agotador, no es recomendable, ¿verdad? Ni para el estudiante ni para el docente seguir en este formato. Realmente deben de entender y aprender a diseñar un modelo donde toda esta entrega de contenidos, que pues mucho lo va a tener que diseñar el docente, y donde el mismo docente se debe de convertir en un edutuber, alguien que prepara previamente sus videoclases y las va a seguir entregando,
pero no las va a entregar en tiempo real, sino las va a dejar pregrabadas en un repositorio en la nube. Puede ser un canal de YouTube, ¿verdad? Si es que no cuenta con una herramienta propia que le permita tenerlos guardados y luego entregarlos a través de estos objetos virtuales de aprendizaje que además pues cuentan con la incorporación de metodologías activas de aprendizaje. Este es un proceso que requiere cierta capacitación con los docentes y que también las instituciones educativas deben de entender que no es solamente comprar una plataforma, ¿sí? Que no es lo mismo. Es decir, yo no puedo comprar solo este recurso porque me lo ofrecieron y porque es barato, si no sé desplegarlo. O de repente ni siquiera cumple con todas las condiciones como para convertirse en un verdadero entorno virtual de aprendizaje. Y luego una tercera, digamos, característica es que en parte va a ser combinando ese aprendizaje presencial en el salón de clase integrado con recursos de las TIC. Pero esto quiere decir que yo podría regresar en un modelo semipresencial, teniendo a mis grupos, pues respetando todas estas normas que hay que seguir recomendadas por el Ministerio de Salud, y tenerlos no para que yo les dé una clase tradicional en el momento presencial, sino más para hacer cosas más prácticas, porque entonces aquí empezamos a hablar también del tema del aula invertida. Tanto los chicos que se quedan en casa, porque pueden haber muchos padres de familia que digan, no, yo no lo voy a enviar, no voy a exponer a mi hijo y yo prefiero seguir en el modelo de educación a distancia o educación virtual. Pero algunos pues sí pensarán que no, pues mi hijo es complicado, no puedo yo cómo llevar este modelo desde casa y sí, pues lo voy a enviar al momento de presencialidad. Pero no implica que el docente trabaje doble, ni tampoco que se tenga que contratar docentes que van a estar atendiendo solo al grupo en el modelo a distancia y otro grupo de docentes solo en el modelo presencial, sino hacer realmente ese mix, esa hibridación, donde cuando los chicos estén en el momento presencial, yo al mismo tiempo que estoy explicando o estoy ayudando a comprender un reto, un proyecto, un producto que les he requerido a mis estudiantes en el modelo de aula invertida y que he entregado a través de un objeto virtual de aprendizaje, también lo esté explicando en el mismo momento, en el mismo horario, a los chicos que se están conectando desde sus casas a la videoconferencia. Pero todo el aprendizaje va a seguir siendo del lado de la casa, ¿verdad? Entonces, por ahí puedo diseñar un modelo donde estoy en el aula, porque sí puede suceder, ¿verdad?, que voy a tener un grupo de estudiantes en el aula, pero en ese momento tengo conectados a mis chicos que están a distancia. Y yo voy a estar explicando algo en particular que de repente no quedó muy claro o algo muy específico que necesito desarrollar con ellos, pero que voy a estar haciendo en el mismo tiempo, de manera sincrónica. Pero toda la construcción de conocimiento, todo ese trabajo que va a requerir es superar un reto, completar un producto, completar un proyecto, lo van a seguir haciendo los estudiantes desde casa. En el modelo de aula invertida, en la forma más simple que se puede entender es todo el aprendizaje se hace en casa y los momentos específicos de explicación o de entrega de productos o proyectos o tareas, si lo vemos así, se hace en el aula. En nuestro caso, si llegara a suceder, grupos que de repente pueden estar en el modelo presencial, pero con grupos que se están conectando también a través de una videoconferencia.
Esto podríamos decir que es ese aprendizaje híbrido. Sin embargo, pues hay otras cuestiones que también tenemos que tomar en cuenta. Sí, venía a mi mente, por ejemplo, los retos que se tienen con el tema de conectividad. Digamos que hay un grupo en la. Esto es solo un tema imaginario, es decir, viendo escenarios, como un grupo en el aula, más el equipo que se necesita en función de la internet, los estudiantes que están en casa, y ves que muchas veces hay retos de esa conectividad, que no se escucha, o sea. Hay situaciones que hay que resolver dentro del aula y en función de la conectividad, las herramientas adicionales para que el aprendizaje sea más efectivo. Es un tema que veo y que de alguna manera, pues, si se anticipa una planificación en cierto sentido, pues, se pueden ir resolviendo algunas situaciones. Manuel, Gabriel Antonio Molina Arango nos dice el siguiente comentario, nos escribe, no hay que olvidar que la educación híbrida depende de la alerta sanitaria, si está en rojo es únicamente virtual, nos dice. Correcto, así es. Si los semáforos que pienso que va a suceder, no precisamente porque de repente se esté dando ese aumento de contagios, no, también otros temas, Factores, sí. permanecen en rojo, ¿verdad? Permanecen en rojo a nivel nacional, pues todos vamos a seguir en esa educación virtual, ¿verdad? Así que este modelo híbrido, pues simplemente lo que puedo desplegar es ese modelo de aula invertida que se puede realizar muy bien en la educación virtual, donde igual todo ese contenido que yo deseo, que ahora también tiene que ser bien dosificado, no es cuestión de que tengo que abarcar todo, sino realmente qué le va a servir al estudiante, se sigue entregando a través de estos entornos virtuales de aprendizaje. Y los momentos de videoconferencia, que no tienen que ser las clases magistrales o en el formato que se intentó hacer este año, me van a servir justo para explicar temas específicos que de repente el chico no puede desarrollar o no ha comprendido del todo en ese proceso de entregar un producto o superar un reto, un proyecto, y que recomendable. El docente debe de trabajar mucho el modelo de trabajo colaborativo, ¿verdad? Donde tampoco se desgaste con N cantidad de revisiones individuales, sino que en esa evaluación formativa, en proceso, porque también tiene que cambiar ese concepto de cómo voy a evaluar todo esto, se realice de manera colaborativa y que los chicos trabajen en equipos, ¿verdad? Eso es importante. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que es esa parte que mencionas sobre el trabajo colaborativo, además, debe ser hoy por hoy una función importante. Es decir, que la educación se construye a base de compartir experiencias, conocimientos, hay retroalimentación, pero también es parte de la vida. O sea, hoy por hoy, en Así temas de es. negocios y demás, se habla de alianzas, estrategias, relaciones interpersonales. O sea que habrían varios elementos importantes. Mario Hernández nos comparte un comentario, dice, híbrido, una combinación de varios modelos. Y también nos agrega el siguiente comentario. Gracias, Mario, por escribirnos. Y dice lo siguiente. En mi caso, combino redes sociales, grupos de WhatsApp, Messenger para manejar la información. Meet para las clases virtuales y libros en digital. Ok, gracias por compartir la experiencia, Mario. Bien interesante lo que nos comparten. Amigos, estamos en directo a través de Expansión Training, a través de Emprendedor Financiero, a través de Hub Radio en Chile y Sudamérica, en directo también para Vender Vendiendo en El Salvador y, por supuesto, en nuestra página en YouTube, Expansión Training. Gracias por sus comentarios. Si tienen alguna otra pregunta, alguna experiencia, pues bienvenido sea. Esto va a enriquecer mucho la conversación que tenemos con nuestro invitado especial, Manuel Rodas. Bueno,
Algo que mencionabas también, estimado Manuel, es la parte de ver un poco el tema de las plataformas, ¿verdad? Es decir, la integración, a lo mejor una decisión que no simule una salida para ver cómo hacemos este año, sino algo que sea sustancial, que sea amigable, qué sé yo. Desde tu punto de vista, ¿qué características debería tener una u otra plataforma a razón de, digamos, de condensar toda la información, de que sea algo más integrado? No sé cuál sea tu punto de vista. Fíjate que justamente relacionado con esto, pues voy a traer a colación otro acuerdo ministerial que se lanza también. Ese acuerdo ministerial es el 3214-2020 y que habla sobre las normas para la modalidad de entrega educativa virtual a distancia para centros educativos privados en el subsistema de educación escolar, que hoy por hoy pues va a permitir esa ampliación de servicios. Si yo pienso que también voy a brindar este modelo de educación totalmente online y o crear un colegio desde cero, ¿verdad? Pedir esa autorización para que funcione totalmente en el modelo de educación virtual. Por ahí hay un artículo 4 donde se habla de una guía o instructivo del usuario. Todavía no se ha publicado, todavía está pendiente y creo que muchos estamos ahí al pendiente de esto para saber qué se debe de cumplir. Pero hay un artículo 3 que pues nos habla de esto y esto justo nos va a servir para determinar qué características debe de tener esa plataforma, si lo vemos así, o ese conjunto de herramientas que van a integrar mi entorno virtual de aprendizaje. Y entonces por ahí nos entrega un primer inciso donde nos dice que pues debe de ser una plataforma virtual constituida en un sistema integrado único, robusto, escalable, seguro y en constante actualización. Por ahí, pues pone entre paréntesis velocidad de acceso, ancho de banda, aunque muchas de estas cosas sí ya dependen más del proveedor de servicio, no en sí de este conjunto de herramientas, ¿verdad? Entonces, tengo que tener muy, muy presente que realmente lo que voy a desplegar cumpla con estos requisitos, ¿verdad? Y que no solo se me quede corto en algún tema, o que incluso yo tenga que seguir utilizando recursos que están fuera del entorno. Actualmente yo te diría que los únicos, pues en este caso, ecosistemas que cumplen con todas estas características sería Microsoft Office 365 y la parte de la suite de Google para educación, ¿verdad? Ahora, ¿qué ventajas y desventajas hay? Bueno, entre las ventajas y desventajas uno del otro, creo que por ahí la que más pesaría, porque pues, tendríamos que hacer un tú a tú, ¿verdad? Y sí se puede hacer muy bien, pero la que más pesaría es cuál es la que mis estudiantes que están ya próximos a salir al mundo laboral real les va a desarrollar las competencias digitales que les permitan ser exitosos ya en el sector empresa. Ya lo comentaste, o sea, el trabajo colaborativo es importante porque ese es el mundo real y como realmente nosotros estamos interactuando y como están trabajando las empresas aún en el formato de teletrabajo. Ahora, ¿qué competencias digitales voy a desarrollar y hacia qué herramientas los estoy preparando y que van a encontrar en el mercado laboral real? Pues me voy a topar con que es Microsoft, ¿verdad? No es que cuando el chico salga al mundo real y empiece a trabajar en la empresa, va a encontrar por ahí Google for Education. Eso no es cierto, ¿sí?
quizá utilizará ciertas herramientas que me entregan incluso a través de mi correo electrónico. Pero lo que va a encontrar es Microsoft. Las empresas lo que adquieren es Microsoft, ¿verdad? Entonces, eso también tengo que tomarlo muy en cuenta. O sea, ¿estoy preparando a mis chicos para ese mundo real o solamente estoy pensando en que esto quizá que es más económico, más sencillo, me va a servir para llevar el modelo educativo, pero de repente no estoy logrando cumplir con todas esas exigencias que hoy por hoy demanda el desarrollo de la inteligencia computacional? Porque hoy también tenemos que hablar de eso, de esa inteligencia computacional que hay que desarrollar, ¿verdad? Hay un inciso B que también nos habla de esa accesibilidad permanente a los recursos educativos, audiovisuales, digitales e interactivos. Y esto pasa también con que, pues, todo este despliegue que se hace en nube reúna las condiciones para que yo lo tenga disponible en cualquier momento. Si lo veo en función de qué es lo que me ofrecen los gigantes tecnológicos, si yo tengo un despliegue totalmente hecho en nube, pues idealmente que lo haga dentro de una suite de Google, una suite de Microsoft, si hablamos del ecosistema. Si puramente va a ser un desarrollo propio, que no hay muchos, por cierto, pero sí los hay, pues también pensar que este esté alojado en nube y que esté alojado en un servicio que me va a proveer uno de estos gigantes tecnológicos, donde incluso también entra a batear toda la plataforma de Amazon Web Services, ¿verdad? Es decir, realmente plataformas robustas que me permitan tener a disposición todo esto que yo estoy desplegando. Mira, ese tema de Amazon, pero ese es para otro día, pero eso es impresionante. Impresionante lo que han hecho, ¿no? O sea, están en todo y por algo el crecimiento. Bueno, Gabriel Antonio nos comenta, gracias por el comentario, nos dice que ya está la guía. ¡Ah, excelente! Ya voy a... Es la guía de las modalidades a distancia y semipresencial. Perfecto. Ok. Gracias por la info. Gracias, Gabriel. Mira, y cuando mencionabas, por ejemplo, al respecto de los ecosistemas, las dos oportunidades que hay en función de la utilidad, pues también viene a mi mente, por ejemplo, el lado del padre de familia, la inversión en el equipo, las características necesarias, digamos, para que todo corra bien, más el tema que también mencionabas de proveedores de internet y demás. O sea, al final tiene que ver con algunos retos de esa naturaleza en todo lo que estamos, en todo lo que estamos conversando, ¿no? Es decir, pasa por, si yo recuerdo antes, y tú me corriges si no es así, se hablaba o se habla todavía del triángulo educativo entre la institución, el padre de familia y el estudiante. Pues imagínate ahora las conexiones tienen que afianzarse mucho más dentro de lo técnico o lo tecnológico, dentro del acompañamiento del padre, del docente. O sea, creo que ahí hay que encontrar una muy buena estrategia para desarrollar toda esta parte y que al final del día, pues esto resulte en un beneficio al estudiante en función de sus competencias para el mundo real, de lo que ya estamos hablando, porque hay que darle un sentido. O sea, más allá de todo esto, el propósito y que la educación sí sea efectiva y que cumpla su cometido. Ese creo yo que bueno, son unos temas bien interesantes, Manuel. Así es, Jorge. Y hoy por hoy también las instituciones educativas tienen que pensar en que pues la economía está difícil, ¿verdad? Hay mucha migración entre instituciones educativas de los estudiantes. Eso se va a dar muy, muy fuertemente por diferentes razones. Sí. Pero que también tengo que pensar que el padre de familia quizá este año no tuvo la oportunidad de comprar un equipo de cómputo y literalmente los niños, los estudiantes se apoyaron de ese recurso que tenían a la mano, que es el teléfono celular. Entonces,
pues también el padre de familia detectó esa deficiencia y trató de hacer ese esfuerzo por conseguir un aparato de cómputo que hoy no hay que pensar mucho en función de que tenga mucho espacio de almacenamiento, que el procesador sea sumamente rápido, sino más pensado en función de qué tanta memoria RAM va a tener, que es muy diferente a tener ese espacio en disco duro, y también a la velocidad de conexión a la Internet. ¿Por qué? Porque mucho de lo que vamos a estar haciendo va a estar alojado en esos recursos de nube. Entonces, sí se requiere de una conectividad aceptable. Es cierto, en Guatemala es otro tema complejo que pasa por qué tanta cobertura se tiene, ¿verdad? Y también en los modelos de entrega que hacen los proveedores de servicios de Internet, donde hay lugares donde no se tiene esa conectividad, ¿verdad? Pero es un tema que de a poco se tiene que ir sanando, debe de mejorarse mucho el servicio y para las instituciones educativas que están pensando tener a sus docentes en el lugar, porque ya no tanto que sigan trabajando desde casa, sino brindarle las condiciones para que tengan esa conexión a Internet en la institución educativa y porque pues pueden recibir en algún momento cierto grupo de estudiantes, deben de garantizar que tengan una conectividad adecuada, donde lo más valioso no es qué tanto yo tengo de bajada, sino qué tanto me va a dar mi proveedor de servicios de Internet de subida, porque yo soy el que está haciendo entrega de esos contenidos, yo soy el que va a estar haciendo entrega en un momento dado de información o estar interactuando en una videoconferencia, ¿verdad? Entonces, sí es importante, repito, que se asesoren adecuadamente de personas que realmente conozcan de cómo es toda esta dinámica para salir Correcto. con éxito. Si no, van a vérselas complicadas nuevamente en el próximo ciclo escolar. Así es la, vamos a decirlo coloquialmente, la cruda verdad, o la Sí. realidad del asunto, ¿no? Mario, muchas gracias. Mario Hernández dice, otra estrategia que se usa en la educación híbrida son las comunidades de aprendizaje conformadas por personas afines y cercanas donde pueden interactuar siguiendo una ruta de aprendizaje definido. Gracias, Mario, por el Así comentario. es correcto, correcto. Sí. Perfecto. Bueno, estamos en la ruta final, estimado Manuel, de esta transmisión. Agradecer a todas las personas que nos han dejado sus comentarios, que han aportado valor a esta dinámica conversacional con mi buen amigo Manuel Rodas y que en esta oportunidad pues nos despeja dudas al respecto de educación híbrida. Manuel, si hacemos un, a lo mejor un listado al respecto de retos, de igual manera me gustaría saber cuál es tu visión al respecto del año que viene, 2021, por lo menos en nuestro sistema educativo, hablamos de Guatemala, ¿qué se espera? ¿Qué habría que tomar en cuenta? ¿Qué consideraciones? Si nos puedes retroalimentar en función de ello, porque sé que la comunidad educativa es extensa y muchos están viéndonos ahora, o a lo mejor mañana, pasado mañana, otro día, estarán al pendiente. Entonces, un poco al respecto de tus retos y tu visión 2021 en función de todos estos temas que hemos abordado hoy. Ok, bueno, primero algo que no hubo tiempo de realizar este año, porque pues no se estaba preparado para eso, es revisar esa brecha digital que puede existir y que de hecho existe aún en función a qué tanto mis docentes lograron crecer en el tema de competencias digitales docentes. Luego,
en qué recursos, hablando puramente de tecnología, en dispositivos, cuenta mi comunidad, y si lo puedo llevar hasta el caso de saber exactamente qué tiene una familia, qué tiene un estudiante, con qué cuenta un grado en particular, idealmente, porque tengo que conocer ese contexto, ¿verdad? De repente no me va a ser funcional el despliegue de un entorno virtual de aprendizaje visionado, como lo hemos venido platicando, sino que me sea más efectivo el despliegue del microlearning, ¿verdad? Que es algo que también es una tendencia fuerte desde el 2017 y que ahora se ha potenciado mucho, mucho para poder realmente hacer un despliegue efectivo y uso y aprovechamiento de esos dispositivos móviles, ¿verdad? Entonces, los docentes también van a tener que aprender más acerca de este tema del despliegue del microlearning, donde el aprendizaje es móvil y a través de estos recursos que son, pues, los smartphones. Hecho esto, también tengo que ver qué tanto mis docentes se han empapado de estas metodologías activas de aprendizaje, porque esto va de la mano, no es solamente, ok, yo voy a desplegar todos estos recursos tecnológicos, sino además de aprender a realmente poderlos desplegar, ¿qué estrategia, a través de qué metodologías va a ser efectiva esta entrega? Porque si no, también vamos a tener un fracaso, ¿verdad? Entonces, hay que revisar muy bien estos temas y por supuesto, el docente no puede detenerse, tiene que seguir en esto que también se ha, pues hoy por hoy, impulsado mucho, que es el lifelong learning, ¿verdad? El aprendizaje para toda la vida y toda la vida, y sobre todo con estos cambios tan fuertes que se van a venir dando durante toda esta década, ¿sí? Así que, docentes, es un reto que tenemos que afrontar y pues, por supuesto, cuentan también con nosotros que les podamos aportar en estos momentos, como este espacio que estamos compartiendo con Jorge. Y en otras entregas, ¿verdad? Es cierto, ahorita se está muy cansado porque el tema de webinars se hizo tan, tan excesivo, ¿verdad? Que ya no se quiere saber, pero hay que saber elegir, o sea, ¿qué realmente me va a servir? ¿Qué voy a desplegar? Y de acuerdo a eso que estoy desplegando, ese tipo de webinar me debe de interesar. Y esto pasa también mucho por la parte de tecnopedagogía. ¿Qué herramienta decidí desplegar en mi institución y en esa me voy a enfocar? Ya no en aprender N cantidad de tecnologías y de repente ni las voy a utilizar, ¿verdad? Está bien en una primera fase de alfabetización digital, pero ahora sí ya tengo que enfocarme. ¿Qué me es útil? ¿Qué me fue funcional? ¿Qué me es exitoso? Y en esas herramientas voy a trabajar durante el ciclo escolar. Excelente, Manuel. Así es que, queridos amigos de la comunidad educativa, hay que estar pendientes, ¿no? En función de los acuerdos ministeriales, como bien Manuel nos ha comentado, las guías y demás, toda esta información es relevante, es importante. Analizar el tema de las plataformas, los ecosistemas en función de educación, que sean amigables y hacer esa articulación en decisiones de padres de familia, o sea, son retos importantes. Yo diría, al final, hay alternativas, hay rutas, siempre existe el cómo, y si lo vemos de una forma, digamos, en una perspectiva de crecimiento, yo diría que esto va a ayudar a que la educación avance. Eso es lo que yo esperaría en función de la tecnología. Estamos en un mundo hiperconectado, estamos avanzando mucho desde, por ejemplo, el área de negocios, de empresa, y la educación es la fuente vital de todo ello. Entonces, mucho ánimo, por favor, para todos nuestros amigos
y veamos esta como una oportunidad. Un gran abrazo para mi amigo Jorge Francisco Juárez. Dice, gracias Jorge y Manuel por compartir, muy interesante la exposición desde San Marcos, pendientes. Muchas gracias, San Marcos, Guatemala. Gracias por esos comentarios y reitero, gracias a todos los que han participado en esta oportunidad. Manuel, si alguien quiere tener alguna guía, un acercamiento contigo, si quieren resolver alguna duda, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Tienes algún correo, alguna forma para que se comuniquen contigo? Cuéntanos, por favor. Sí, en redes sociales, ¿verdad? Facebook, Twitter, pues búsquenme por el hashtag Manuel Rodas, ¿verdad? Ahí rápidamente van a ubicar, pues, mi página de Facebook, mi canal de Twitter, Instagram, en LinkedIn, ¿verdad? Ese sería la forma rápida. Si quieren contactarme directamente, también me pueden escribir. No les digo que me llamen porque estoy en muchas actividades y sobre todo ahorita creo que va a ser un cierre interesante con instituciones educativas que todavía están afinando el modelo. Pero pueden escribirme al 5226-1136 vía WhatsApp. Yo los leo, eso sí, seguro, los leo en algún momento y ya les puedo responder. Como empresa Le Computación, pues nosotros tenemos más de 20 años de estar realizando estos procesos de transformación digital en las instituciones educativas. Así que, pues para nosotros va a ser un gusto el poder ser sus consultores de cabecera y ayudarles a desplegar realmente un entorno virtual de aprendizaje y en nuestro caso, pues directamente con herramientas de productividad de Microsoft 365, ¿verdad? Que ese es, en este caso, pues el modelo que nosotros consideramos va a ser el más exitoso y que está preparando a los estudiantes también para ese mundo real que van a encontrar en la empresa. Perfecto, Manuel. Muchas gracias. Y con esto estamos concluyendo. A Natalie Villagrán nos agradece. Muchas gracias. Nos dice que como maestros estos temas son tan necesarios e importantes. Muchas gracias por el comentario, Natalie. Así es, hay que prestar mucha atención. Estamos en este momento importante de hacer cosas grandes, ¿no? Y cambiar la historia. Y por eso alguien dijo alguna vez que cada nivel de crecimiento requiere cambios. Y es lo que está sucediendo ahora. Así es que le enviamos un gran abrazo a toda la comunidad en Sudamérica, Centroamérica, a través de nuestras páginas, tanto Facebook y YouTube. Un abrazo para todos. Manuel, nuevamente gracias por compartir información de tanto valor y nos reencontramos en una siguiente oportunidad. Será hasta la próxima. Claro que sí, Jorge. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Feliz noche.